Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal Radio pues en esta ocasión, con un segundo programa dedicado al tema económico-fiscal, la semana pasada hablamos, pues, de cuáles han sido los, los resultados de este de gobierno en materia de recaudación, en la fiscalización y los resultados que ha obtenido en ese renglón. y, pues, en esta ocasión, como ya estamos a, eh, prácticamente iniciando un nuevo sexenio con un nuevo titular del ejecutivo, pues queremos eh, tocar el tema de las propuestas para una reforma fiscal. Se ha entrevistado a los distintos candidatos. Bueno, les digo, les digo, les hablo de candidatos porque este programa lo estamos haciendo a finales de mayo. Pero bueno, se ha, hecho, se ha entrevistado a los distintos candidatos en este sentido. Eh, no todos han aceptado hablar de la reforma fiscal. Solo creo que uno de ellos fue el que dijo que sí iba a tener una reforma fiscal tal cual. Y pues bueno, todo esto está en duda. Alguien habló de que iba a haber reforma fiscal, pero sí, solo si sí había consenso. En fin, se ha dicho mucho en este sentido, aunque no de manera muy profunda. Y pues precisamente por eso en esta ocasión queremos abordar este tema. Y pues en esta ocasión, para el desarrollo de este programa, eh, tenemos nuevamente a nuestro invitado de la semana pasada, a quien nuevamente le agradecemos por estar con nosotros. Él es el doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. A esta su casa. Él es licenciado en economía, maestro en economía y doctor en economía. Eh, él es, bueno, estudió licenciatura en la FES Acatlán. Así es. Ajá. Pero es egresado del programa de posgrado en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de que es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Pues nuevamente, doctor, bienvenido a esta su casa. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un programa grabado, ya les comenté, lo estamos haciendo a finales del mes de mayo, específicamente el día 29. Y pues bueno, en ese contexto vamos a, a realizar, a abordar este tema. Pues si le parece, doctor, iniciamos. Eh, hay eh, Se ha hablado en los últimos años de un tema. Pues relativamente nuevo, pero que ya se está aplicando en otros países, que es lo que se conoce como el impuesto mínimo global. Es un impuesto que diseñó, si no, y corríjame si estoy mal, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Y pues bueno, hay varios países que, se han ido, que ya han ido modificando sus legislaciones eh, en este sentido. Eh, veíamos apenas una plática que tuvimos en nuestra facultad, por parte del maestro Humberto Cruz, que es el profesor de nuestra facultad. Eh, que nos decía que hay 30 países que ya modificaron sus leyes. Ya había, no sé, cerca de 10 que estaban en ciernes en ese sentido. Que ya Estados Unidos había dicho que sí iba a modificar su legislación. Canadá ya estaba en ese proceso, que son pues nuestros socios comerciales, comerciales. más importantes, ¿no? Y pues México, el que estuvo promoviendo este tema en su momento, y habló de él, y lo introdujo a la plática fue el doctor Arturo Herrera. Eh, que fue el que pues, lo estuvo comentando para México, se hablaba de que ya se iba a legislar en México por ahí del 2022-2023 y se quedó ahí esa idea en la mesa, eh, aparentemente es una necesidad que México también entre en este esquema eh, y pues parecería como, así, como que se fuera inevitable por ser miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Entonces esto pues podría hablar de un proba muy probable cambio en materia fiscal, no porque a México se le ocurra, sino simplemente porque es la tendencia a nivel mundial, ¿no? ¿Podría hablarnos de este impuesto, el impuesto mínimo global? Sí, el, el yo creo que es importante decir que es un es una reacción ante el poder de las empresas multinacionales, que son las que, o sea, los grupos multinacionales son los que en cierto sentido empiezan a concentrar una mayor cantidad de riqueza, y me parece que en última instancia es poder. ¿no? Uh -huh. Entonces, las empresas hay que, en algún sentido, regularlas con el propósito de que no se salgan de, de un esquema de control, incluso fiscal, ¿no? que, que es, es, es importante. El, en, la, en la parte más operativa, seguramente que, que usted podría explicarlo mucho mejor eh, que yo, pero la, la idea fundamental es que al... Ser empresas multinacionales y al establecer cadenas de valor a nivel global, existe la posibilidad de que ellos fiscalicen de tal forma que minimicen el pago de impuestos. Y justamente lo que intenta el, el impuesto, este impuesto, es establecer que las empresas tengan un mínimo. De pago eh, de tasa efectiva, como usted lo mencionaba uh -huh. en algún momento, de tasa efectiva del pago de, de impuestos, con el propósito de que no puedan eludir obligaciones simplemente porque ellos son capaces de, eh, digamos, fiscalizar en, en el lugar en el que más les convenga, por dada, dada la característica de su cadena de valor. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, la, la OCDE es una de las, de las instituciones que están, eh, digamos, promoviendo porque justamente lo venden en interés de los países, pero también eh, pues es, es como un clamor en términos de que pues debemos hacer un, un sistema fiscal que permita la redistribución del ingreso. Uh -huh. Y en primer lugar tendríamos que ir sobre estos grandes contribuyentes, estos grandes generadores de riqueza, para que justamente pues, sea mucho más equitativo. Y el otro punto que es relevante analizarlo así. Usted mencionaba 30 países, mientras estén los 30 países más importantes, es ahí donde cobra sentido. Reino Unido, por ejemplo, y había otros muy chiquitos, ¿eh? yo vi la lista, me llamó la atención, por ejemplo, Chipre. Sí. Este, que supongo que hasta los paraísos fiscales le van a entrar, este, porque les convendría en un momento determinado. Claro, pero pero tendría que ser, digamos, incluso global, porque Así para es. que tenga sentido, o sea, tiene que ser que todos nos pongamos de todos los países nos pongamos de acuerdo, que todos estemos ciertos en la forma en la que se tiene que tributar y entonces sí sea un beneficio para todos. Porque si hay en algún sentido países que no entren al convenio y que le sigan permitiendo a las empresas tener estas clases de beneficios fiscales, pues seguramente se que ahí, ¿no? se establecerán allá. Y entonces ya no, ya no tendrá el impacto que podría tener si todo se pone en Entonces, la, la coordinación fiscal internacional en un impuesto de este tipo, pues es fundamental, porque justamente de lo que se trata es de poder fiscalizar el conjunto de las actividades de las empresas, en como donde grupo. generan, como grupo, y también donde generan eh, valor, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente es tú vas y explotas en un país determinado, pero vas y tributas en otro donde tiene una, una tasa de, de impuestos más baja. y entonces ya el país que está haciendo, digamos entre comillas, que está explotando sus recursos, o lo que sea, finalmente no, no termina siendo eh, objeto de, del pago de impuestos. y entonces ese país tiene problemas tributarios, tiene problemas de recaudación, uh -huh. y no puede te, tampoco ejercer esta, esto que es, en última instancia, yo creo que el sistema fiscal es para redistribuir el ingreso. Uh -huh. Entonces, hacerlo así es desde lo global, para re redistribuirlo hacia los países y después, ya en términos del interior de los países, poder tributar y redistribuir en, entre la población. Es una respuesta global a las multinacionales, ¿no? Es una respuesta global fiscal a las multinacionales así es. que operan a nivel global, ¿no? E económicamente, en este caso. Digo, eh, así visto desde fuera, no se encuentra ninguna razón para que México no decidiera establecer esto en su legislación. Eh, platicaba alguno de los maestros que puso esto, dice, bueno, eso sí es una ley muy grande, ¿eh? porque no baja de 300 páginas en los países en los que se ha establecido, ¿no? Entonces tendrían que ver si es una nueva ley o si es un capítulo adicional al impuesto sobre la renta, porque sería un impuesto a la utilidad complementario, digamos. Al corporativo. Ajá, al corporativo. Y en este sentido... Eh, pues no es algo que afecta a la población en general ni a la pequeña y mediana empresa, es algo que afectaría pues en todo caso a los grupos de multinacionales que operan como su nombre lo dice a nivel global, ¿no? A nivel internacional. Y pues no le, no le vería una razón por la que no pudiera aprobarse esto en nuestra legislación. O sea, que políticamente no les este, tuvieran algún problema, no creería yo, ¿no? Más en bien al caso. contrario, porque finalmente México pertenece a la zona de comercio más importante Así es. con Estados Unidos y Canadá. Fin, finalmente México también tiene tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y en lo particular creo que iban a, ya iban encaminados sobre el, el Reino Unido, ¿no? El, uh -huh, el acuerdo. Uh -huh. México pertenece a la OCDE. Entonces, más bien, es, sería una obligación. Incluso México tendría que impulsarlo porque finalmente... Como país miembro de la OCDE, estaría obligado... Y además tendría y, beneficios. Y tendría ¿no? beneficios. Y además, si se pensara que esto podría ahuyentar la inversión extranjera directa, pues no, neces no necesariamente. Hay muchas razones por las que la inversión extranjera directa decide llegar a nuestro país. Claro. No simplemente la localización geográfica el Tratado de Libre Comercio, eh, la infraestructura que ofrece el país, con las obras este recientes del interoceánico y la próxima conexión en trenes que se está planeando, o sea, bueno, sí, dependiendo sí. de quién gane, porque todavía no sabemos quién va a ganar en este caso. Pero bueno, vamos, este en ese sentido hay muchas más razones por las que se podría establecer aquí la inversión extranjera. Que le, por las que le puede convenir, independientemente del ahorro en las tasas impositivas, que además México tampoco se puede dar el lujo, como país miembro de la OCDE, de presentarse como cierto protagonista de una eh, competencia desleal en materia de tasas. Claro, ¿no? De, de es, un no esquiroble. podría hacerlo, ¿no? Ajá. Sí, no podría hacerlo. Pero además, esa es la importancia de que sea una coordinación entre todos los países. Porque en, en realidad, si, si todos quedan de acuerdo, pues no tendría ningún Espacio. país daría ventajas sobre la inversión. Entonces, todo se mantendría igual, pero con una mayor fiscalización sobre las empresas, que generan muchos recursos, perdón por lo reiterado, pero es que así hay que verlo así, generan muchos recursos y dados sus esquemas fiscales, terminan disminuyendo la cantidad de efectiva que pagan de impuestos. Así es. Y de hecho, lo que se quedaría, a lo mejor sería un porcentaje mínimo, porque, digo, obviamente son sobre muchos millones, pero hablamos de que, por ejemplo, la tasa de referencia creo que es el 15%, uh -huh. para ver si por lo menos a nivel global pagan el 15%, si no lo pagan, pues pagarían lo, eh, la diferencia entre lo que calcularon contra el 15%. Sí. Y entonces, en ese sentido, pues sí sería una recaudación importante para nuestro país de lograr eh, consolidarse. Este, la, reca la, la recaudación por este impuesto mínimo global ¿no? sí como tal la, la tasa de impuesto corporativo por ejemplo en Estados Unidos disminuyó con Trump uh -huh. y, y hasta donde entiendo no hasta donde sé no la no han bien. incrementado Ajá. se mantiene igual y en México es del 30% entonces lo, esta, esto lo menciono porque para que veamos la importancia una tasa efectiva del 15% cuando tú sí. tienes tasas mucho más altas entonces si sí reconoces que hay un proceso de ilusión sobre las tasas uh -huh. eh, de impuesto corporativo que uh -huh. hay que revertir de alguna forma. ¿no? Así es. Sí, porque se habla de una tasa global, de, como referente global ¿no? en así? este caso. Uh -huh. eh, bueno, ese sería entonces el impuesto mínimo global, que es muy probable que se apruebe en nuestro país y digo, no le va a afectar al ciudadano común y corriente, pero eh, sí sería algo que tendríamos que estudiar eh, Por nosotros, supuesto. porque obviamente se va a tener que aplicar, sobre todo considerando que es muy probable que con el tema de, la, de que se ha regionalizado la economía, o sea, se está, se está organizando por regiones y esto implica que más empresas se vengan a establecer a nuestro país por la cercanía con Estados Unidos y Canadá, este, por la facilidad de trasladar, si es que se consolida el tema del interoceánico, la facilidad de, de trasladar mercancías de un lado a otro, de un océano a otro, pues esto se volvería más importante porque entonces sería mucho más probable que más empresas, más sucursales o controladoras de grupos multinacionales se vinieran a establecer a México, ¿no? Sí, y, y además, digamos que vengan, son muy bienvenidas porque uh -huh, además, sí, sí, claro. pero que paguen impuestos. Sí, y digo, por eso la importancia <laughs> sí, sí, de establecer importancia. esta, de adecuar nuestra legislación a esta tendencia global uh -huh. en este sentido, ¿no? Bueno, entonces sería el impuesto mínimo global. Otro tema que se ha escuchado en, en, en los medios, hablando de las probables propuestas de reforma fiscal... Se habló precisamente de un impuesto a los ricos, ¿no? Así se le llama, o a los superricos, que es lo que se mencionó. Eh, ¿De dónde deriva esto y cuál es la idea con este impuesto? Bueno, de hace unos años se comenzó a discutir, más allá de, digamos, los impuestos al ingreso, los impuestos a la riqueza. Dado los niveles eh, ya de concentración del ingreso en muchos sectores, en, uh -huh. en empresas, en personas, no, se ha hablado ya más, más bien de, de, de la necesidad de aplicar impuestos sobre la riqueza acumulada exacto uh -huh. sí no, no, no sobre el ingreso corriente sino es decir, no sobre que es la, la fuente de la riqueza no este es sobre la riqueza acumulada sobre el patrimonio digamos uh -huh. si lo quisiéramos ver así e incluso en algunas ocasiones se habla del impuesto a las herencias uh -huh. es, yo, yo creo que quien puso un parteaguas muy importante fue el economista francés eh, Piketty que en su libro del capital del siglo XXI enfatizaba esto en términos de, digamos, la riqueza financiera, financiera que se generaba, ¿no? las distintas tasas en las que se, uh -huh. se, se pagaban este, intereses y crecía la economía y que eso daba lugar a un proceso de concentración del ingreso, y que necesariamente tendríamos que ir hacia esquemas que pudieran justamente grabar ¿no? y redistribuir, porque mientras unos acumulaban, muchos pues simplemente veían precarizadas sus condiciones uh -huh. de vida, sus condiciones laborales, y entonces se convierte en un impuesto muy importante para poder tener esta capacidad de redistribuir el, el ingreso. Hay, hay muchas tendencias eh, históricas, digamos, eh, en, en los países desarrollados y en desarrollo. Por ejemplo, eh, el, el llegar a una edad uh -huh. de, de, de retiro. Uh -huh. ¿no? lo, lo que vimos hace unos meses en, en Francia, por ejemplo, en años de que la gente sale a protestar porque se elevan las, las edades de para retiro, las porque claro. se dice, el Estado no tiene ya la capacidad de generar los recursos fiscales para pagar pensiones a personas que se van a retirar a los 60 años, <coughs> pero que dados las nuevas esperanzas de vida, a lo mejor llegan a los 80, ¿no? ajá, 70 y, que, y tantos, ajá. porque digamos, cuando los sistemas de pensiones funcionaban en algún sentido, pues la verdad es que después de que se, 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 se las personas dejaban su vida laboral, pues probablemente la edad la esperanza de vida era menor y entonces el pago que se hacía era en, en de menos años. Hoy día y aparte el bono demográfico, ¿no? Porque también cada vez hay menos niños, hay menos jóvenes y eso de alguna manera lo que era lo que alimentaba el sistema anteriormente, ¿no? Que la población se, se o sea, se ya había un incremento de población, había nuevos jóvenes, nuevos que entraban empezaban su, su edad laboral y mantenían a los que iban de claro. de salida llevan a la edad de retiro pero en la medida en que también los nacimientos han ido disminuyendo hay menos jóvenes pues tenemos que, que, que cada vez este se vuelve más complicado sí fiscalmente ajá. tiene estado ¿no? uh -huh. mientras antes tenías este no sé un, un jubilado por 10 activos ahora la, la, se, la se, se revierte se moda, esa, no ajá. se modifica muchísimo bueno entonces ante esos esquemas fiscales pues el estado necesita necesariamente más recursos y entonces se ve como una posibilidad estos impuestos, también se dice el impuesto a las herencias ¿no? como, como parte también del, del, del mismo proceso en términos de que bueno, tú vas a heredar, uh -huh. pero esto que vas a heredar parecería que no tiene impuestos, uh -huh. hay que aplicarle uno para que se pueda redistribuir ese ingreso que se generó para todos los demás, porque si sí, el Estado va teniendo... Mayores desafíos fiscales y de alguna forma lo más fácil es ir sobre la población, elevar las edades de retiro. Que digamos en México es del 60% con un porcentaje y hasta el 65%, pero van a más años. 60 o 65 no, 60, años. 60 o 65 años. En otros países ya la edad de jubilación es 65, 67 años. Sí han ido ya reformas que van impulsando por la necesidad del Estado. Eh, y pues buscan estos mecanismos, pero podría haber otros que son los que muchos economistas han, han, han discutido: de que hay otras formas también de recaudar, y una es este esta clase de impuestos. ¿no? Uh -huh. ¿Y en este caso se ha hablado de algún tipo de tasas? ¿O ¿Serían tasas altas, tasas bajas? Pues ahí. Eh, no, yo no he leído algo como más sistemático. Bueno, yo oí algo así como de un 2%. 2%, 3%, no? hasta 5% uh -huh, he visto uh -huh. que. Que, que se tasaría hay hay algunos impuestos que son mucho más importantes en términos de herencia o sea de, de, respecto a lo que tú heredas necesitas un porcentaje un poco más un poco más alto pero también he, he leído que que la parte de los impuestos a la herencia se complica porque digamos tú heredas una casa entonces ya no puedes heredar la casa, tendría que pagar los impuestos que tuvieran que ser quien la recibe, pero si no tiene el ingreso, Ajá, en no fin, no tengas la liquidez porque tienes el inmueble, pero te, bueno, ¿y eso exacto, no tienes da, la liquidez, cómo, cómo lo, le hago para cómo pagarte, es para pagarlo, ¿no? ¿no? Entonces también habría que formular las, eh, las políticas específicas para poder hacerlo, sobre todo cuando no heredas una cuenta bancaria, sino que heredas un, un bien que también es es muy probable, incluso las grandes fortunas podrían heredar acciones de una empresa que tampoco es tan fácil que ¿eh? tampoco es tan fácil entonces sí hay muchas muchas cosas que analizar destrabar pero la idea es justamente transitar hacia un esquema donde tú puedas grabar patrimonio no solamente ingresos ya como un elemento más que ya hubo un impuesto al patrimonio aquí en México no el impuesto al activo era un impuesto al patrimonio en realidad sí. porque era eh, la base eran los, los bienes que yo tenía bienes bueno eran para empresas principalmente no uh -huh. pero eran los bienes y derechos que tenía la empresa menos sus deudas pues es un impuesto al capital contable que para nosotros ese es el patrimonio oh, no. neto no Ajá. sí sí Ajá. Bueno, seguramente que hay hay algunos esquemas. aunque era comparable o sea se pagaba el mínimo entre ese y el impuesto sobre la renta, pero para, era para empresas básicamente. Pero bueno, eh, digamos ya hay antecedentes de impuestos al patrimonio, incluso hemos tenido experiencias en ese sentido. Pero este sería ya trasladado a las personas físicas únicamente, que no no necesariamente sean empresas o no sí. realicen actividades empresariales. Cualquier persona física que era digamos una riqueza acumulada en este caso, ¿no? Uh -huh. O en función de la riqueza que tengas. Uh -huh. Si tú tienes, sí, claro. aunque el, en, en todo caso podría ser el hay un impuesto que es el si tú tienes una casa pagas un impuesto predial pero no es el mismo esquema o sea pero sí tendrías que transitar como a ese mismo sistema no de, de, de ir sobre el patrimonio de las personas como el impuesto predial como el impuesto predial por ejemplo hay un documento que, que descargué recientemente que es este es, eh, lo emite la Alianza Justicia Fiscal habla dice o sea una reforma fiscal progresiva y dándose propuestas para eh, dice para re proteger los derechos humanos, reducir desigualdades y lograr un desarrollo sostenible. Vamos a comentar algunas de ellas, que bueno, algunas de ellas son incluso reiterativas porque todos siempre hemos dicho, estamos de acuerdo en muchos sí. temas que ah. tendrían que hacerse, ¿no? Y la primera de ellas, yo creo que vamos a estar de acuerdo todos, dice modificar los tramos y las tasas de ISR de las personas físicas. Eh, nosotros sabemos que nuestra tarifa de ISR para las personas físicas, pues sí tiene varios renglones, pero son así como tantos, pero sobre todo la tasa máxima es 35%, pero rápidamente por los niveles de ingreso en que está integrada esta tarifa, que son varios renglones de ingresos y tasas, pues rápidamente saltamos a los renglones más altos de la tarifa y no es, y estamos en el mismo renglón que gente que tiene mucho más dinero que nosotros y a lo mejor ya estamos en tasas, si no del 35, pues sí cercanas al 30, ¿no? 30, sí. Entonces, en este caso, pues se habla de modificar esta tasa para hacerla más progresiva, uh -huh. eh, ¿no? Bajo este supuesto. ¿Qué opina de esto? Yo creo que eso es, eso es muy interesante. Uh -huh. O sea, si no, no, precisamente, yo creo que mucho de, de, de que se evita hablar de reforma fiscal uh -huh. es que de inmediato las personas lo podemos asociar a que haya un incremento de los uh -huh. impuestos. Y entonces, eso hace que ya sea un tema tabú. O sea, uh -huh. si yo quiero conseguir un voto, no voy a no voy a plantear un incremento de los de los impuestos. Entonces, pero no necesariamente tiene que ser así. E esta, esta esta medida, esta, esta medida de... es, digamos, vamos a hacerlo más, eh, 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 cómo, cómo decirlo, más no tanto más progresivo, sino más vamos justo, a ser ¿no? más eficiente la uh -huh. forma en la que vamos a recaudar. Porque es exactamente no podemos eh, eh, casi grabar igual a alguien que gana, no sé, un millón de pesos que alguien que gana cuatro. Uh -huh. Entonces no, no deberíamos hacer anuales, ¿no? Este uh -huh. eh, hacerlo así. Ahora, yo veo en esto un, un, un punto que, que me saltó. En algún momento leí un informe de la Cepal, que era una, un informe sobre cuestiones fiscales. Y México, o sea, no obstante que México es de los que menos recauda, uh -huh. eh, México. Tenía la tasa efectiva más alta de ISR de América Latina. <laughs> que era del 11%. Uh -huh. ¿no? Del 11%. Y tenía eh, eh, el porcentaje, o sea, digamos, de to tomábamos los deciles, uh -huh. eh, el último decil, y cuánto, cuánto contribuía de los ingresos eh, eh, tributarios totales, el, al, al ingreso, por supuesto, es ese decil con respecto del todo. Y México tenía el más alto. O sea, México tiene la tasa más alta, efectiva más alta que el 11%, algo así. Y el 88% de los recursos fiscales estaban explicados por el último decil. ¿Los que ganaban más? Los que ganaban más, uh -huh. ¿no? Lo cual puede decir, bueno, es muy justo. Sano, ¿no? Es sano. Es, es sano. Pero yo creo que mucho está en el sentido de que son muy amplios los... La, la, dentro del mismo decil 10 es muy amplio... El, el margen. La distancia. En, en, entre un ingreso y otro. Ajá. Entonces tú fácilmente llegas al último decil. ¿Más o menos en qué nivel anda el último decil? ¿De cuánto a cuánto? Es que es que no no, no tengo la, la, la cifra <coughs> precisa. Pero es una distancia muy amplia. Pero, entonces, a lo mejor muchos llegaban a, a la cantidad más baja. Pe, pensemos, el, el último decil está en el millón uh -huh. de pesos, pero va hacia los 200 millones que uh -huh. puede ser el que, Entonces ya en ese momento, ya te das cuenta de que una medida así, que que de nueva cuenta, o sea, que redistribuya los, ya no los deciles, sino los percentiles, uh -huh. es, puede ser mucho más, mucho más justa para pagar, pero a lo mejor no necesariamente resulta en una mejor tributación, uh -huh. porque si ahora estamos, los estamos pegando mucho uh -huh. justamente para que paguen más, uh -huh. entonces si los despegamos de, de los, de los eh, digamos, en términos de los percentiles, pues terminarán pagando menos, es mucho más justo pero el Estado por, probablemente cobrar menos. podría cobrar menos. ¿no? Tendría que complementarlo con otras medidas. Yo, yo creo que, que sí, porque además este es otro punto. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el número de personas que efectivamente pagan el ISR? Uh -huh. No si, si tenemos un mercado laboral, pensemos en el mercado laboral nada más. Uh -huh. El 55% de la población ocupada se encuentra en la informalidad. Este 55% se divide en dos. Es el, el INEGI lo llama dentro de la economía formal, que es aquellos negocios en donde yo no puedo diferenciar de la contabilidad del negocio uh -huh. que del hogar, ¿no? Uh -huh. Es el sector de los hogares. Entonces, eh, ahí está la, 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 la señora que o los el señor que nos familiares. venden. Ajá. Exacto, familias que nos venden un tamal, ¿no? En fin, que, que tienen actividades de este tipo. Y la otra parte, ¿no? Es aquellas personas que sí tienen una relación laboral, pero que están. Digamos, solamente les pagan su salario uh -huh, en uh -huh. condiciones eh, precarias porque no están al amparo de la ley federal del, del, del trabajo. ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que este otro grupo, uh -huh. que es importante y que puede tener ingresos importantes? Porque podríamos pensar, bueno, tienen ingresos muy precarizados, muy pequeños. ¿En el caso de la economía familiar? En el, bueno, pero incluso en el caso de la economía familiar deberíamos pensar Ay, ¿Cuál, todo? Es, cuál es Exacto. ¿no? Yo tengo un, un caso cercano de una persona que vende tamales, bueno, y cerca de mi casa. Y viven bien, o sea, hay, pero bueno, este es, o sea, les puede ir muy bien, ¿no? hay, hay, de todo en ese sentido. Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo haces para atraer a esas personas a que, a que fiscalicen? Que, o sea, sí, podemos analizar y podemos redistribuir los percentiles, hacer mucho más equitativa, mucho más la, justa. La tarifa, La tarifa. Ajá. La tarifa pero el problema es que se circunscribe de nueva a cuenta los a los mismos. O sea, bueno, aquí obviamente digo está bien el, el, el fisco dejaría de recaudar en la medida en que la tarifa se haga más progresiva, más justa. Más justa. Pero entonces tienes que meter a más al, 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 al cajón para que paguen impuestos porque si no no es negocio, ¿no? Ese o es sea, el gran desafío. Es el gran, porque al final de cuentas todos nos beneficiamos de la infraestructura no, que genera el estado, ¿no? Y supuesto. de lo que es el estado, o sea, sí. tanto el formal como el informal, ¿no? Entonces pues todos deberíamos contribuir en ese sentido sí. entonces aquí el, el tema está en cómo incorporar a los informales a la al, 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 al actividad económica al, 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 al pago de impuestos yo tengo unos datos que, uh -huh. que me gustaría como compartir para, sí, claro. para la, la importancia de, de un sistema progresivo, uh -huh. pero en el que contribuyan no todos que o sea, progresivamente la ajá, que de, digamos que hay el índice de Gini uh -huh. que no es más que una métrica que va de 0 a 1, en donde un, si un, un país compara los ingresos del decil más alto al decil más bajo, o sea, si hay una brecha más amplia, el índice de Gini es más cercano a uno. Si la brecha se reduce, es más cercano a cero. O sea, una, una sociedad más igualitaria en términos de ingreso tiene un índice de Gini que va más cercano a cero, una sociedad más desigual, no, pues más cercano. más cercano a uno. Pero el sistema fiscal ¿no? tiene un, un impacto muy importante en cómo se comporta este índice por ejemplo en, en francia en un país como francia el índice de Gini antes de impuestos y transferencias llega a punto 52, uh -huh. pero después de ingresos y transferencias llega a punto 29 uh -huh. o sea vea la distancia que va o sea sin, sin impuestos y transferencias el, el, el estado francés es muy desigual incluso por encima del mexicano uh -huh. a niveles latinoamericanos. Pero entra a su sistema fiscal y entonces reduce, reduce la, la desigualdad. desigualdad. Esa es la importancia. ¿no? En México prácticamente no hay ningún tipo de redistribución. México antes de impuestos y transferencias es 0.435 y después de ingresos y transferencias es 0.435. 42. O sea, nada. Nada, no cambia nada. Entonces, hacerlo, hacerlo progresivo tiene esa ventaja, pero también estamos tener recursos para poder crear redistribuir, infraestructura, uh -huh. redistribuir, porque son servicios educativos, servicios uh -huh. de salud. O sea, sí es muy importante la forma en la que se recauda y hacer partícipes a todos. Entonces, aquí lo importante... Bueno, está bien el tema de la, de la progresividad, pero bueno, sobre todo es el combate a la informalidad. Y el combate a la informalidad... Pues una de, 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 de las recetas sería que se haga más eh, necesario, que se exija de alguna forma, se vuelva más eh, inevitable la solicitud de un comprobante fiscal por cada operación que se realiza, ¿no? Eh, eh, seguro que hay, hay medidas muy ajá, por ejemplo, específicas. Sí. Ajá, pero, yo, pero, bueno, no sé, generalizar más eso, ¿no? La necesidad del, del gasto comprobado. O a lo mejor repensar nuestro mercado laboral, ¿también? ¿no? Ver, ver fuera de la caja, porque. Nosotros tenemos un sistema de seguridad uh -huh. social que de ahí viene la formalidad, uh -huh. que es estilo alemán. Uh -huh. O sea, para que una persona tenga acceso a la seguridad social necesita un tener uh -huh. un trabajo. ¿no? Aquí tenemos, ya vimos, o sea, tenemos poquitos y además tenemos otro grupo muy importante que está, que tiene un empleo, que tiene una, una situación de asalariado, pero no, no está dentro de la ley, o sea, está, de está completamente formal? fuera. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo lo que creo es que deberíamos repensar este sistema. A lo mejor no sé si transitar a, a servicios universales podría ser como al, el estilo inglés, pero siempre buscando la forma en la que podamos tra atraer a, a estos otros informales. grupos, sí, por la vía, por ejemplo, de contribuciones sociales. Uh -huh. Yo creo que esa podría ser, o sea, en, de, en algún sentido convencerlos de que si ellos aportan lo que tengan que aportar, ya sea como una tasa específica ya sea como reportando incluso sus propios ingresos uh -huh. había es, esto del 2.5 eh, que podría ser tú dame el 5% el 2.5 de tus ingresos no tienes que comprobarme nada pero además he cumplido uh -huh. como como me mencionaba bueno, en algún punto ¿no? de confianza, sí sí pero sí hay que eh, sí es el, es un, un 2.5 tasa máxima tasa máxima de hecho sí. es, hay hay hasta progresividad sí son progresivos pero el estado en algún sentido Está recaudando. Y es que además, yo pienso, ¿no? Pensemos además, en es un impuesto al ingreso, no hay deducciones. No. Entonces, de alguna manera, eh, pues sirve para. le, le funciona, o le es barato a quien. A quien no tiene tantos gastos, pero uh -huh. el quien tiene tantos gastos, pues no, no sería de bueno. Tendría que transitar hacia a un esquema, otro régimen a, otro más. Régimen, ajá, a otro régimen, ¿no? sí. en función. Sí. Pero, y existe el otro régimen, ajá. Pero pensemos en, 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 un, en un espacio que yo creo que todos conocemos, que es un mercado sobre ruedas. Uh -huh. no, Ahí, por supuesto, ahí está, estarían los informales, o sea, ya sea que el negocio Cada sea… todo puede haber es, quien esté pagando impuestos, pues, ajá. Pero, pero, digamos, está la persona que es su propio negocio, uh -huh. ¿no? que además vende perecederos y no, no no reporta IVA, en fin, o sea, tiene un uh -huh. esquema digamos relativamente sencillo uh -huh. y la persona que ahí mismo le paga ¿no? uh -huh. ella, ella misma le, le paga a otra para, para ser su empleado, pero para que ellos se coloquen en la vía pública llega alguien del municipio y les, y da, y un les, permiso. les da un permiso y ellos tienen que pagar, pero ¿qué pasa con ese dinero? ¿a dónde se va? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿cómo tienes los recibos fiscales de ese de ingreso? o sea, en realidad hay mecanismos que ya existen hoy que ya reportan un ingreso a ciertos, eh, eh, digamos, a lo, en todo caso a los, uh -huh. munici a los municipios, al, a las alcaldías, no sé, y que podríamos intentar generalizarlo. Bueno, creo que una de las, de las cosas que han cambiado más en estos últimos años es que ahora ya cualquier negocio acepta tarjeta <laughs> o también. recibe dinero por teléfono, las transferencias por teléfono. Entonces, digo, hasta, hasta la tiendita de la esquina, sí, sí, la sí. gran mayoría acepta tarjeta. En la medida en que el fisco mexicano ejerciera sus facultades de comprobación sobre las cuentas bancarias, porque es lo que eh, todavía sigue la idea de la gente de no es que mi cuenta bancaria es, no es fiscal, ¿no? ¿Cuál es fiscal? Todas las cuentas son fiscales, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad es que eh, desde hace muchos años existe en la ley del ISR la figura de la discrepancia fiscal que tengas gastos, depósitos superiores a lo que declaras, incluso aplicable a personas que no estén inscritas en el RFC. Entonces todas las cuentas bancarias están ligadas a la CURP, en ese sentido. Entonces, ¿Habría si el, hay, hay mecanismos, el, el mecanismo está. Si el fisco ejerciera sus facultades y simplemente cruzara la información, este, de las cuentas bancarias con las con los padrones, el, con el RFC, con registro federal de contribuyentes y viera lo que están declarando contra lo que están, eh, lo que tienen en movimiento de las cuentas bancarias. Pues obviamente tendría que es, eso 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 sería un combate real a la informalidad, ¿no? Sí, sí. Máxima porque los las cuentas bancarias no necesariamente están ligadas al RFC, sino a la CURP. Y la CURP la tenemos todos, ¿no? Y todos los que quieran tener una cuenta bancaria necesitan en una fiscal, CURP, ajá, entonces puede, el fiscalizar. punto de, de unión ahora no es el RFC, es la cuenta es la clave única del Registro de Población. Bueno, ya más ideas para poder uh -huh. extender, digamos, no, no sé si combate a la informalidad así como tal, porque lo que yo creo es es que hay que reconocer la forma en la que funciona nuestro mercado laboral. Ajá. Y, y entonces no es tanto el combate, sino intentar que todos contribuyamos con lo que nos toca. Con lo que nos toca, uh -huh. de una, una forma equitativa, una forma justa. Eso daría más recursos, que daría recursos para eh, el eh, hospitales. ¿no? También creo que no es fácil llamar a la gente a que a que pague. colabore, a que pague, si no le vas a dar servicios de calidad no este en función de eso. Sí. ahí Y también respecto, por ejemplo, a, a, a los servicios de salud, un día me dice un, un, un maestro que tuvimos aquí como invitado, me dice, es que tampoco se me hace justo que estemos manteniendo el sistema de salud los, los formales y que todos los informales también tengan derecho a los sistemas de salud, ¿no? O sea que unos cuantos mantengan el sistema de salud. ¿no? Sí, es una es una gran discusión. Esa Entonces que se da. es una gran discusión en ese sentido. Y digo, obviamente tendríamos que garantizar la salud para todos como un derecho constitucional, pero también hay que ver quiénes tienen posibilidad de pagar en ese sentido, ¿no? Eh, y, y bueno, a final de cuentas, pues tienen que ejercer sus facultades que ya las tienen. Eh, eh, legislación hay mucha y mucha que no se ocupa. Eso hacer valer la ley que a veces es lo más complicado, ¿no? Uh -huh, y sí, incluso sí. finalmente. Si alguien contrata a alguien más, en automático tendría que aplicar la ley, tendría que asumir sus compromisos como patrón, pero no ocurre, sí. ¿no? Y es un porcentaje muy importante de la población ocupada la que no... no y, y de los trabajadores que están en una posición muy vulnerable, ¿no? Exacto, muy eh, vulnerable. En la actualidad y hacia el futuro. Sí. Porque aquí no no muchos no ven que en el futuro van a llegar, todos vamos a llegar a la edad de, de, de retiro, bueno, los que los sobrevivamos, que ¿no? ¿no? <laughs> Pero al final de sí. cuentas los que sobrevivamos todos nos vamos a enfermar, todos vamos a ver nuestras capacidades físicas disminuidas. Eso es una realidad y eso... Eh, na, na, eh, nadie se va a liberar de eso, ¿no? Entonces... Pues obviamente tenemos que tener acceso a un sistema de pensiones, que en la medida que no estemos en una figura, en un en un trabajo formal, pues estamos renunciando a eso. ¿no? Si no contribuimos futuro? desde la juventud, uh -huh. digamos, pues no vamos a tener recursos al final de la vida laboral. Entonces sí hay que, hay que pensarlo no solamente en función, no verlo como un costo sino verlo como una inversión, pero si el otro lado de la moneda es que el estado sea capaz de tomar ese dinero, administrarlo y dar mejores servicios para todos, ¿no? Así es. Bueno, entonces esa es una de las de, de los de las propuestas de este grupo que están varias organizaciones eh, reconocidas, todas ellas, incluso está el eh, la UNAM en ese sentido está el el Programa Universitario de Estudios de, de, de Desarrollo, el PUED, entonces, en, entre otras instituciones que son las que formaron, formularon estas 12 propuestas. El, la segunda propuesta es limitar los beneficios fiscales para las personas de ingresos más altos. Dice establecer un tope para el acceso a ciertos beneficios fiscales. Eh, dice incluir tax, eh, cláusulas de vencimiento transparentar todos los beneficios fiscales para reducir la discrecionalidad en su otorgamiento y hacerlo más, menos regresivo. Uh -huh. eh, ahí, eso me recuerda un poco cuando Trump llegó al poder, uh -huh. que, que él justamente lo que decía es que él y sus amigos ricos no pagaban impuestos, que su, las tasas de impuesto que pagaban eran muy menores porque claro, tenían la capacidad de contratar contadores, abogados y terminaban pagando mucho menos trasladarse legalmente sus empresas entre, a otros países, sí, ¿no? Sí, en sí. paraísos fiscales y demás, que eso es lo que ocurre a final de cuentas, ¿no? Entonces, si ir, ir en contra de esos beneficios, me parece que también daría una cantidad importante de recursos fiscales para el estado. Así es y hay casos que luego no les ha ido tan bien en esa planeación fiscal internacional por ejemplo el caso de Shakira no este que estuvo a punto a punto <laughs> sí, sí, de ir sí. a la cárcel no en ese caso no sí sí y bueno en este caso fortalecer otra medida ese fortalecer que es una de las que usted mencionó y que van en, en, en este de la mano con lo que usted mencionó fortalecer la capacidad administrativa de los gobiernos locales para recaudar el predial yo creo que en general hab hablaríamos del fortalecimiento de la hacienda estatal, ¿no? De la hacienda pública estatal y municipal en su caso, ¿no? Sí, el, yo yo considero, o sea, incluso con este dato que le dabas de la CEPAL. Uh -huh. O sea, en realidad las tasas de México deben ser, o sea, las tasas federales deben uh -huh. ser altas con respecto al mundo. O sea, 35 de impuesto máximo federal me parece una tasa alta, también una tasa de 30% corporativo es alta incluso con la de Estados Unidos, ¿no? tomando como la de, como referencia. Pero hay otros es, otros países que hacen eh, que sus estados y municipios, o sus, sus, sus proxis, eh, tengan potestades tributarias y que entonces elevan la cantidad de ingreso que las personas terminan finalmente pagando, incluso con impuestos al ingreso, ¿no? Va por la vía. Pueden tener también impuestos específicos sobre productos. Es el caso clásico de que la cerveza la compras en otro cruzando dos calles porque allá está tiene menos impuesto al uh -huh. valor no o sea digamos que el, los estados y municipios sí tendrían que tener esta capacidad esta mayor capacidad uh -huh. de eh, poder recaudar como parte del pacto federal hacer sus propios recursos porque tam también es cierto que muchos de los servicios que se otorgan desde lo local son fundamentales los municipios. Uh -huh. Y si ellos dependen solamente de lo que la federación y los estados les envían, pues simplemente los servicios dejan mm, algo o mucho que desear. ¿no? Entonces, no solamente el predial, que yo creo que es un impuesto sí descuidado en México. También comentábamos en algún momento que Argentina hace un uso muy importante del, del, del cobro predial eh, y, y, y México podría también analizar copiar ¿no? O, o, o no copiar sino establecer sus propios criterios para elevar la recaudación eh, del, del impuesto predial pero también que estados y municipios pues tomen una mayor conciencia de que es importante que ellos también recauden impuestos no así es eh, bueno ahorita por ejemplo bueno se habló por ejemplo de los <coughs> derechos a la minería por ejemplo de los estados en los que uh -huh. se establecen las mineras que un, un impuesto es un derecho especial que se estableciera se les otorgara únicamente a ellos no en ese sí. caso pues algo así podrían establecer también para las empresas, que para los estados donde a lo mejor se van a establecer otras empresas nuevas ahora con el tema de, de los nuevos polos de desarrollo y todo que pueden dejar riqueza pero también pueden dejar una erosión en el, en el, en el ambiente eh, que al final de cuentas tenga un costo para la población ¿no? a futuro Sí, también por ejemplo el agua que es, un, el agua. es una cosa que uh -huh. hoy, hoy, creo que hoy más que nunca es relevante plantear este las empresas son grandes consumidoras de agua. de agua y entonces regularlas, cobrarles impuestos, cobrarles derechos por esa agua que, que están ocupando y que además pues dejan expuestas. Medidas, la, mi, medidas mitigato, que mitiguen el, el impacto, ¿no? O sea, sí. a lo mejor, bueno, si sí te, te, te puedes acceder a mi agua, pero tienes que reforestar para que asegurar que hay agua en el futuro. ¿no? Exacto, sistemas de recaudación pluvial, eh, este eh, plantas de tratamiento de aguas residuales, o sea podría haber un, un, un colateral allí importante respecto a las políticas y pues también cobrarles los derechos adecuados, que eso es lo o sea, si puede, vas a explotar el agua, pues que, que pagues por ello, ¿no? que se le dé un, un, un costo adecuado a esa agua que se está explotando, porque finalmente Siempre nos dicen que pues, nos bañemos con menos agua, este, que ocupemos y lo cual es completamente correcto, pero el uso intensivo lo hace la, la industria agricultura y la, la agricultura. Industria. Así claro. es, en efecto. Y bueno, precisamente en este sentido también dice transformar la tenencia en un impuesto verde sobre la propiedad de automóviles. De hecho, se habla precisamente de de alguna manera eh, que ser, que el Gobierno Federal recaude eh, la tenencia en los impuestos en los estados, perdón, que no lo cobran. Eh, pues sería bueno, porque a final de cuentas, siempre que existen esos, estos espacios para evitar el pago, o sea, que una entidad si lo establezca, otra no, pues de alguna manera favorece eh, la ilusión del claro. impuesto, ¿no? Entonces, en este caso, el que lo cobre la federación, en lugar de si el Estado renuncia a cobrarlo, bueno, volvería a las condiciones más justas, ¿no? En todo caso. Sí, a aquí creo que es un, un ejemplo importante de lo que hablábamos al principio de la coordinación fiscal. Uh -huh. Como finalmente algunos estados pudieron decir, bueno, yo no voy a cobrar tenencia. la tenencia, yo decido no cobrarla o decido disminuir el monto, eh, 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 ampliar los rangos en los que, los cuales no se va a pagar. Entonces, ¿qué, es lo, ¿qué fue lo que ocurrió? Que en la Ciudad de México hay muchísimos con placas de Morelos, uh -huh. ¿no? Y, y entonces eso habla de que, pues finalmente, yo no me van a cobrar aquí. aquí pues mejor la saco en el estado de Morelos y ya no pago este impuesto. ¿no? Uh -huh. Y hay hay ciertas medidas, por ejemplo, alguien que, que, que trae esas placas, pues en días de contingencia no puede circular. En fin, hay ciertos colaterales, pero habla, habla de la coordinación. Y yo creo que la, la tenencia es un impuesto que es muy progresivo. Uh -huh. Es de 3% era al menos, ¿no? el 3% sobre el valor comercial del vehículo. Si un, un vehículo cuesta un millón de pesos... Llegó Vaga. a haber una, ajá, sí, una tabla en todo caso. Sí, sí, de, de, de cómo se transitaban en, en los años, ¿no? De acuerdo a la depreciación. Pero es un impuesto muy progresivo que me parece que sí, también con fines, no sé si electorales, pero sí de, 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 ser, de, de simpatizar con la población, se derogó. Cuando en otros países incluso se les cobra a los coches por estacionarse en la vía pública. ¿no? Uh -huh. O sea, que los impuestos son importantes, son altos, porque finalmente, pues sí tiene un impacto también en el ecosistema, ¿no? es un sí a veces tendrían que ver a lo mejor dónde hay más automóviles establecer para reducir su uso pues ten, sí. este, desincentivar el uso del automóvil a través de la tenencia también, ¿no? claro, y, y ocupemos ese dinero de la tenencia, yo diría en la, en la propuesta para crear para in, infraestructura de transporte público. Así es. Eh, bueno, aquí hay otro que es, es eh, pero muy 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 común, poco común, pero bueno, está ahí, ¿no? Explorar la posibilidad de un impuesto especial a los jets privados y a los yates. Que sí, sí existen, ¿no? Hay, hay algunas eh, algunos eh, ejemplos. De, de los impuestos a los bienes suntuarios. Uh -huh. Que yo recuerdo mucho que hubo por ahí Una también un, un impuesto específico que lo que hizo fue Ay, bueno, uh -huh. que, que reducir, ¿no? El, o sea, se, se aplicó el impuesto al caviar y se dejó de consumir caviar, uh -huh. ¿no? Porque finalmente es un bien uh -huh. que no, no está, este, digamos, que no es tan necesario y por lo tanto es, es, es elástico, sube el precio, uh -huh. disminuye la demanda. Sería muy interesante ver, en este caso, que son artículos de muy súper ricos, ¿no? Uh -huh. ¿Quién tiene un jet privado? ¿Quién tiene uh -huh. un yate? Si eso implicaría que lo dejen de utilizar. Sería Interesante verlo. Así es. <laughs> Etiquetar impuestos. Dice: proponemos que destine una parte significativa de los ingresos recaudados a través de las propuestas a sectores o programas específicos. Pues de alguna manera en derechos ha ocurrido, en los derechos al, a, la, al, a la minería en algunos casos, para ciertas entidades federativas y demás. Pero bueno, por ejemplo, lo que acaba de señalar, ¿no? El, el, la tenencia etiquetada, por ejemplo, para mejorar el sistema de transporte público, ¿no? Que quedar etiquetado para eso, en ese caso. Sí. Eh, introducir eh, una garantía presupuestaria para el sistema de salud para personas sin seguridad social. Bueno, transitar hacia la universalidad parece algo justo en el contexto del tipo de trabajo que, o sea, de la estructura del mercado laboral y de la seguridad social que tenemos. Sí, parte importante es yo creo cómo que eso lo financiamos. Sí sería, Yo creo que eso sería indiscutible. ¿no? Sí, es indiscutible. El otro tema es cómo promover que más gente participe en el costo de ese uh -huh. sistema de, seguro, de salud. Eh, a final de cuentas, si se trata de trabajadores informales, que no que, que les vamos a dar el acceso a la salud, sí, pero que efectivamente su, su empleador tenía que haber pagado el Seguro Social, bueno, pues hay que ir a cobrarle, ¿no? O él mismo. Ajá, o sea, o, sí, sí, porque... Si lo vemos en tercias del personal son son más o menos 60 millones de personas ocupadas uh -huh. al finalizar el 2023. Uh -huh. O sea, si nos podemos ir más o menos a tercias y decir una tercera parte es empleo formal privado, dos terceras partes es empleo informal, unos estos que hablábamos que son de hogares y los otros que sí tienen una relación laboral. Uh -huh. O sea, los que tienen una relación laboral pues buscar la forma de que de que colaboren, pero también los hogares. O sea, los hogares también tendrían que pagar. Es, es un esfuerzo. hay una figura en el seguro de, en, el, en el, la ley del seguro social que es el seguro de salud para la familia, ah. pero obviamente lo compra quien lo quiere, lo, lo paga sí. quien lo quiere pagar. Aquí la idea es que bueno se garantice el, el acceso universal, universal al sistema de salud, eh, pero también hay que verificar quiénes pueden pagarlo y cobrárselos. ¿no? Co cobrarlo en te, incluso en, en términos de sus propios recursos. Así es. Eh, dice robustecer la transparencia y la rendición de cuentas. De los fideicomisos. Eh, que hubo una gran discusión en este sexenio respecto a los fideicomisos en ese caso. Sí. Eh, eh, y bueno, sigue habiendo mucha opacidad de todas. Y hay un pleito ahí, sobre todo, que todavía no está resuelto, ¿no? Con los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, todavía quedó inconcluso todo. Se dejó el tema de lado después eh, por el tema electoral, pero ahí se quedó pendiente, ¿no? Y hubo también un, una absorción de los recursos de, de muchos fideicomisos, que me parece que igual. En, en algunos casos se han ido revirtiendo, ¿no? O sea, uh -huh. Se ha dejado atrás que, que el Estado realmente pueda apropiarse simplemente de los recursos. El, yo creo que la figura del fideicomiso es algo que se debe analizar, no satanizar, ¿no? No, uh -huh. no necesariamente es bueno o malo, pero sí analizarla, y me parece que lo, lo mínimo es que puedan ser fiscalizables. Es que esa es la cuestión. El problema <coughs> no es que sea, no es que exista o no exista el fideicomiso. El problema es que sea fiscalizable y que de alguna manera se vea realmente su procedencia. Sí. Porque mucho de lo que se discutió en, con relación a los fideicomisos, fideicomisos, particularmente de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, si no, de alguna manera estos conceptos ya estaban cubiertos por el presupuesto de ingresos de la Federación. Entonces, eh, por un lado, no permitían la fiscalización y por otro lado estaban teniendo estos ahorros y, 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 y pidiendo más a la federación sí. entonces se duplicaba el gasto en ese sentido por parte de la federación entonces yo creo que por lo, el tema es de fiscalización ¿no? o sea que, que exista transparencia y plena justificación de, de los ahorros que se dan de, la, de la etique, del etiquetar ciertos recursos a través de un fideicomiso no sí sí definitivamente eso es lo importante pero además a mí me a mí siempre me suena muy raro esto porque digo pues el, si el Estado no los quiere, el Estado debería crear la legislación que permita la fiscalización, o sea, que sean transparentes. Pero lo malo es que cuando está el Poder Judicial de forma... Media, eso sí para <laughs> bueno. todas las reformas ¿no? Uh, sí. que no les convienen. Digo, ese es el problema en un momento determinado. Pero, pero ¿no? si es constitucional, o sea, si, 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 si se transforma la constitución, pues ya no tendrían litis, como dicen los propios, no tenían litis, pero bueno, es son cosas que Aunque sí Aunque no es tan sencillo ahí, también tenían que tener la mayoría calificada, y todo eso sí. se complica, ¿no? En todo eso. Pero no debería ser. O sea, a final de cuentas si te estás eh, presentando como Tribunal Constitucional, pues deberías eh, ser estar el más abierto claro. y pues a final de cuentas la transparencia en el ejercicio del, del gasto público es o sea, es algo mínimo que se debería exigir en cualquier eh, para, cualquiera una de, para cualquiera de los poderes, ¿no? Sí, uh -huh. así es. Y además daría recursos fiscales. O sea, así la transparencia es. en sí misma tendría que dar recursos fiscales. Así es. Y bueno, aquí también dice fortalecer la regulación de los ajustes presupuestarios, del uso de ingresos excedentes y del endeudamiento. Entonces, esto permitirá aumentar el control democrático sobre la asignación de recursos y fortalecer la rendición de cuentas. Hay que regular la asignación de ingresos excedentes. Y destinarlos en parte para el pago de deuda, fondos de estabilización, fondos de desastres e inversión física. Hay un, una discusión respecto a, a que, no sé, se, se hay, hay un cierto gasto que es el que se, se presupuesta, no sé si es adecuado decirlo así, pero es, es el que está presupuestado, y una cosa es, y otro, y por otro lado el gasto que finalmente se ejerce, uh -huh. ¿no? Entonces lo que hacen es ponemos, presupuestamos más. No, no lo gastamos y esas lo podemos asignar de otra forma hacia otros rubros que son relevantes, pero que en principio no iban a pasar uh -huh. justamente por la correlación de fuerzas. Yo creo que parte de lo que se refiere es poner reglas mucho más claras en la forma en la que se tiene que ejerce, ejerce ejercer el presupuesto. El, el presupuesto. Y y que los sobrantes, digo, porque a veces es inevitable que existan sobrantes, ¿no? Eh, el estimar, a lo mejor puedo recaudar de más, a lo mejor puedo este, de alguna manera tener ahorros en, en los gastos, etcétera. Pueden sobrar eh, recursos. ¿Qué tanto se justifica que se recaude más si no se necesita, ¿no? Esa es, es, también sería la cuestión. Pero bueno, a final de cuentas, eso sí se pueden establecer como ahorros para ciertos renglones que pudieran tener un destino. Eh, como de emergencia, ¿no? Que, o sea, que, que en última esencia creo que también es parte de la transparencia, ¿no? O sea, hacerlo transparente, cuánto sobró, cuánto se, se, se ejerció, y llevarlo hacia otros rubros que también tengan que ver, o ir, mandarlo a estos fondos que son importantes también para épocas de vacas flacas. Así es. Dice, medir el impacto presupuestario de las reformas legislativas. Se supone que esto ya se hace, ¿no? De, en términos de la ley de ingresos de la Federación de alguna manera se, se, se establece que cualquier reforma tiene que ir este acompañada de un estudio en ese sentido no la, debe, debe ser también por la ley de responsabilidad ¿no? Hacendaria, Hacendaria ¿sí? bueno aquí lo que dicen es que estas eh, que todos los proyectos de ley incluyan una evaluación del impacto presupuestario y que éstas podrían ser elaboradas y verificadas por el centro de estudios de las finanzas públicas de la cámara de diputados o el instituto belisario domínguez por ejemplo uh -huh. sí sí uh -huh. Pero bueno, a final de cuentas, este, la, 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 la posibilidad ya existe en este. Ya existe de alguna manera algo en la legislación actual, ¿no? Eh, dice reducir eh, las exenciones en el yeps al carbono y aumentar gradualmente el precio subyacente por tonelada de CO2. Dice se debe de cubrir una mayor cantidad de emisiones y desin desincentivar el uso de combustibles, incrementar el precio federal al nivel del impuesto estatal de Zacatecas y se permitirá recaudar casi 13 millones de pesos adicionales. Entonces aquí, pues, más bien darles a los impuestos un enfoque más eh, de, 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 de proteger al ambiente, ¿no? En ese sentido. Sí, que, que es como el, el origen de los extrafiscales. Ajá. Es, digamos, intentar... Eh, mitigar en algún sentido la externalidad negativa que puede provocar el consumo de ciertos bienes y, eh, digamos, llevar lo que es el extra fiscal por excelencia en México es el, el de gasolina y diésel, uh -huh. pero creo que también entiende un poco como la, la, la medida anterior de poder clasificar ese, ese ingreso para actividades específicas. no Así en, en es. Y luego dice, finalmente dice, equiparar las tasas impositivas entre el capital y el trabajo. Dice, en el actual sistema las tasas reducidas o exenciones generalizadas a determinadas rentas de capital son tratamientos preferenciales que benefician principalmente a los hombres de mayores ingresos. Dice, esto debe revisarse, pues perpetúa y agrava las desigualdades. Bueno, entre el trabajo y el capital, sí hay ciertas actividades que tienen todavía... Eh, bueno, aquí habla de rentas de capital, eh, particularmente. Eh, uh -huh. No sé si quiere comenzar. Bueno, es que puede estar ahí refiriéndose a los cambios en la valoración de los activos, si estos se, se finalmente se se fiscalizan o no, uh -huh. pero creo que tiene mucho o que sea, ver. O sea, por ejemplo, cuando un inmueble gana valor. Sí, uh -huh. o, o una... una Creo eh, que sí se mencionó algo de, de hacer un impuesto en algún momento dado en ese sentido, ¿no? Pero, pero ahí, ahí la forma, la, a mí lo que siempre me ha parecido es que cómo lo haces operativo, porque ¿Sería si bien a puede... A en todo caso, ¿no? Aumentar las... Las, este el, el, el cálculo de los márgenes pero digamos por en un número de años si en un periodo ajá. tienes ganancia pero en el otro tienes pérdida ¿Cómo lo, aplicarías? Cómo lo aplicarías? Eso eso sería lo interesante ¿Que de que sí poder podría haber tener un inmueble ganar valor y luego y disminuirlo reducirlo. por alguna obra o alguna o situación. acciones de empresa Ajá. que también puedes tener una ganancia de capital si tú adquiriste una acción y después la vendes no pues ahí en, en ese momento se paga el impuesto sobre la ganancia cuando se vende cuando se vende bueno, sí, se operativo. calcula la ganancia y en ese momento se paga el impuesto digo si sí hay ciertas actividades que de alguna manera tienen exenciones o tasas reducidas, actividades económicas, pero por ejemplo está el sector primario. Pero pues ese es estratégico, ¿no? para el claro. país. O sea, creo que eso se tendría que seguir manteniendo, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la silvicultura, pues las las tasas y las, las reducciones de impuestos creo que se justificarían todavía, o no sé, sí, en por ese supuesto. caso. Por uh -huh. supuesto, porque además es de, de seguridad nacional. En sí, instancia. y uno de los sectores que también está en ese, que tienen pues ciertos beneficios, no reducciones, pero sí ciertos beneficios en el cálculo que ya se han ido, eh, eh, bueno, tiene más bien beneficios en deducciones, sería el sector del autotransporte. Pero el sector del autotransporte, pues hay que ver ahora cómo le resulta al, al, a la autoridad fiscal que apenas vamos a ver sus frutos. El CFDI cartaporte carta ¿no? porque es un proyecto de los más ambiciosos de la administración y, eh, tributaria. Y ¿no? que además se pospuso por lo complejo, ¿no? Sí, sí. es muy complejo, eso sí. Pero pretenden pegarle a todo, al contrabando, al tráfico de personas, de armas, al, a la omisión, a la evasión fiscal. Sí, sí. O sea, es como una carambola de, de, de varias de diversas bandas. ¿no? O sea, es, 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 es un instrumento que aparentemente, si les funciona, pues sí, sí les va a ayudar en recaudación y en todo. Claro. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias nuevamente le agradecemos su apoyo para la realización de este programa la vez es que es muy 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 ilustrativo muy enriquecedor el tema siempre sí, muchas sí. gracias no, al contrario muchas gracias pues la próxima semana los esperamos aquí vamos a hablar de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales esta fue una coproducción eh, de Radio UNAM por parte de su director Benito Taibo por parte de nuestra facultad la Facultad de Contaduría y Administración su director el doctor Armando Tomé González por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz en los, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medi Métodos Medios Audiovisuales de la facultad, Nesa Hualcoyoljara, eh, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Pablo Santiago y Carlos Castellanos. También agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez, José Ramón San Pablo, personal de mirador universitario de la CUAED. Pues tenemos una cita la próxima semana. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Radio.